Bueno, sobre el tema del coronavirus, estoy acá en Ciudad de México. Hablé un poco de eso la otra noche en mis historias, pero decidí hacer otro video con un poco mejor calidad de luz. No estoy aquí para decirte que deberías lavar tus manos por 20 segundos. Si no sabes que deberías lavar tus manos, tenéis problemas más grandes. Tampoco deberías sacar tu información de influencers, de youtubers, de celebridades. ¿Por qué? Porque no tienen la menor idea de lo que están hablando. Ustedes deberían sacar su información de doctores, de médicos profesionales, de enfermeros, de expertos sobre infecciones y enfermedades. No vas a encontrar eso aquí. Y si estás en cuarentena y estás pasando todo tu tiempo con tu teléfono así, estás dañando tu mente. Los memes, el Netflix, los tweets, plagueando en los comentarios, ahí no te va a ayudar en ningún sentido. Lo que deberíamos hacer durante este tiempo es trabajar en desarrollo propio, self-improvement. En vez de ver Netflix, en vez de plagiar en las redes, deberíamos usar este tiempo para aprendizaje. Deberíamos estudiar un idioma. Deberíamos leer un libro. Deberíamos usar ese tiempo para empezar ese negocio o empezar ese proyecto que tenías al lado por quién sabe cuánto tiempo. Tenemos mucho tiempo para trabajar en nosotros mismos y también trabajar en nuestras relaciones con las personas más cercanas a nosotros. Temprano o tarde te vas a dar cuenta de quiénes son las personas importantes en tu vida. Lo que pienso que deberemos hacer es dejar de juzgar a los demás que no están viviendo una situación exactamente igual a nosotros. No hace falta plagiar y criticar a personas que han hecho errores sobre ese tema de coronavirus. Ninguna de nosotros ha vivido algo así en nuestras vidas. Nunca ha pasado. Y ninguno de nosotros son perfectos, entonces deja de portarte como si fueras perfecto, porque no sos, no eres, you're not perfect, no one is. Seguramente las personas que salieron de fiesta el fin de semana pasado o que viajaron como nosotros aquí en Los Gringos TV son arrepentidos. Seguramente hay mucha gente arrepentida, pero también la situación es muy distinta de un país a otro. Por ejemplo, acá en México, es muy distinto de la situación en España o Italia o Argentina o Paraguay. Aquí la gente está libre para hacer lo que quieren. Nosotros hemos decidido cancelar todas las actividades que tuvimos planeados con Los Gringos TV y estamos pasando 98% del día aquí en la casa y está bien, es lo correcto en este momento. Bueno, eso es todo. Les mando muchas fuerzas a la gente que está más afectada de esto. Buenas noches. Chao. Chad desde Ciudad de México.